cántabro, con nuestras maletas, llenas de pasado y vacías de futuro. Nos expulsan de nuestros pueblos por la creación de multitud de polígonos eólicos en nuestros valles. Nos echan de Miera, de Paz, del Besaya, de Campó, Valdeprado, Valdeolea, de casi todo el interior de Cantabria. Tampoco vosotros volveréis mucho por allí. Nada agradable sería vuestra estancia. Incluso desde aquí lo veréis. Llaman a los permisos a Guayo, Amaranta, Quebraduras, Cuesta Mayor, Lantuelo, Somaloma, Coteruca, Virtus, Garma Blanca, Ribota, etc. Todos los cordales de entre 600 y 1000 metros, coronados por tremendas moles de entre 160 y 200 metros de altura, presidiendo el que fuera maravilloso paisaje. Los dejan sin horizonte. Las formas de vida tradicionales, los emprendedores, quienes os damos de comer y alojamos en nuestro bello entorno, quienes mantenemos viva la tierruca. Un atentado contra el sentido común y el bienestar colectivo, con unas migajas que no solucionarán ni el bienestar económico ni la crisis energética. ¿En qué cabeza cabe imaginar este panorama apocalíptico como positivo? ¿Qué clase de vino habrán tomado quienes dicen en este asunto que no se puede ir en contra del progreso de la humanidad? Esto, señoras y señores, no nos lo disfracen de progreso. Díganlo claro, esto no es más que otro pelotazo. Esto no es más que clientelismo a grandes corporaciones. Que por electricidad no sea, que producimos ahora mismo el triple de lo que usamos. Buitres insaciables, pájaros de mal agüero, que de los buitres y pájaros que adornan los cielos ahora, poco quedará. Adelante sin más, sin pensar, sin contrastar. Venga y hormigón en la montaña, la tierra de todos, la herencia de todos, el futuro de nuestras hijas e hijos. Que para eso estamos, para llenar de macroinfraestructuras hasta el valle más recóndito, para progresar hacia la tumba. Hoy estamos aquí con nuestras maletas, para escenificar lo que podría pasar, no lo que pasará, porque también queremos decir alto y claro que no permitiremos una salvajada de este calibre. Como pasó con el fracking, aquí nos encontrarán, de frente, con el daño picado para cegar esta amenaza, con el daño picado para seguir cuidando nuestra tierra y el futuro.